gracias a Dios, ganamos por goleada 4-0. No fue un partido fácil, fue un partido guerreado, pero ya al final pudimos golear. Y bueno, tranquilo, lo importante es que se ganó, se sumó de a 3 en casa. Un trujillano que siempre pelea, siempre guerrea. Y bueno, seguir con las mismas ganas, con la misma actitud y afrontar los dos partidos y sumar de a 6. Al marcar un gol, la alegría es inmensa y además eres local. En el momento del gol no me pasó por la mente que pertenecía al Vigía, que había jugado en el Vigía. Ahora pertenezco a Trujillano. Claro, respeto mucho a los profes, a los compañeros que tenía ahí. Pero la gloria sea para Dios y mientras los resultados sean a favor hay que celebrarlo, ¿no? Gracias a Dios las cosas nos salió bien a todos. Pues bueno, con respecto al gol, pues bueno, tranquilo porque sé que puedo marcar goles así. Pues bueno, esperemos que sigan viniendo muchos más goles. Dedicarle este gol, este triunfo a toda esa fanaticada y en especial a mi abuela que está en el hospital, a mi esposa, a mi hija, a mi hijo José Andrés. Pues bueno, esperamos que los goles sigan viniendo y los frutos. Claro que sí, como siempre lo digo, la gloria, la honra siempre es para Dios sobre todas las cosas. Le dedico este triunfo de todo corazón a mi Padre Celestial, de segundo a mi familia, a mi bello hijo que recién nació. Y de verdad estoy muy contento y esperemos ir a Caracas a sumar y terminar de la mejor manera. Sin duda alguna, a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo y ante todo también a mi familia que me apoya, a mi hijo que acabo de nacer. Jugar aquí es siempre complicado. La cancha, cuando jugaba aquí estaba malo, pero ahorita está peor. Y es complicado manejar el balón. Pero bueno, sabíamos que era complicado jugar aquí. Ahora es buscar contra Llanero en la casa, intentar sacar los 3 puntos. ¿El futuro tuyo seguirá en el Vigía el próximo torneo? No creo. Vamos a conversar. Está todo conversado. Tiene alguna complicación fuera de afuera en términos de plata. Vamos a conversar. Vamos a ver si cumple conmigo ahí todo lo que prometieron. Y eso todo ha hablado. Los guerreros de la montaña derrotaron fácilmente al Vigía 4-0 en el José Alberto Pérez de la ciudad de Valera. Con esta victoria, Trujillano Fútbol Club suma 19 puntos y así mantiene el 8º puesto del campeonato apertura del torneo del fútbol profesional venezolano. Próximo partido, Atlético Venezuela en la ciudad de Caracas. Producción y dirección de Pedrito Vera Jr. desde Valera, reportó Paolo Borgosano por el fútbol.